Doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Doctora Dina Boluarte, vicepresidenta, ministro de Estado, señor gobernador regional, alcalde de la provincia de Huánuco, estimados congresistas, queridos alcaldes provinciales de esta región, alcaldesas y alcaldes, queridos compatriotas, dirigentes y dirigentas de la sociedad civil. Muchas gracias por ese espacio que tienen ustedes para compartir y para asumir nosotros como gobierno estos problemas, estas demandas que se dan en estos espacios. Quisiera saludar a Rubí, a la señorita que estaba participando hace unos momentos, y a Marcelo. Son voces auténticas que nacen de su propia realidad, de la forma como ven la realidad, cómo ven al mundo, cómo está su contexto. ¿Y quién no ha pasado por esa etapa? ¿Y quién no tiene sueños? ¿Y cuántos sueños se han frustrado cuando hemos llegado de una u otra forma a ser autoridades, dirigentes, padres de familia? Y muchas veces hemos tocado muchas puertas en instituciones instituciones del Estado, y hoy siguen así nuestra realidad, nuestras comunidades. En todo el país no hay ningún lugar donde un alcalde se queje pidiendo agua y desagüe para su pueblo. En todo el Perú no hay un alcalde, una autoridad, donde no levante su voz y diga: necesito una trocha carrozable, necesito construir de nuevo ese centro de salud. No lo hay un alcalde que se queje. Todos los alcaldes a nivel nacional, gobernadores regionales. Y por eso es que hemos tomado la decisión de llevar este tipo de reuniones, este tipo de consejos descentralizados, ¿no? Porque nosotros no podemos esperar que las personas y aquellos partidos tradicionales que tuvieron la oportunidad décadas construyendo el país, dirigiendo el país, ¿qué culpa tenemos nosotros de que ellos no se sacaron los zapatos y nunca tuvieron la oportunidad y no decidieron bajar al lugar el más recóndito del país? Hoy lo tenemos que hacer y escucharla a la sociedad civil, escuchar a los dirigentes, escuchar a los padres de familia, escuchar a los maestros. Y nuevamente desde acá, desde Huánuco, tengo que agradecer el nivel de diálogo, el nivel de participación. Así somos los del pueblo, así somos los dirigentes, y hay que seguir haciéndola. En este gobierno no vamos a permitir o implementar aquello que se decía, que al pueblo solamente se le gobierna. Antes decía: al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Hoy es el pueblo el que tiene que gobernar, es el pueblo el que tiene que poner la agenda y, juntamente con el pueblo, determinar los recursos para lo que claman estas autoridades. Agradezco a los congresistas que, siempre preocupados, hacen llegar sus reclamos también a cada uno de los sectores. Pero desde este espacio quisiera también apelar a la buena voluntad de nuestros congresistas de esta región para que, de una vez por todas, ante la mesa directiva, pongan en el debate y en la aprobación, como nosotros ya habíamos determinado, la masificación del gas para todo el país. Que se agende de una vez en la mesa directiva del Congreso de la República ese proyecto de ley, donde hoy venimos en este año a una fiesta democrática y habíamos ingresado al Congreso de la República un proyecto de ley para que nunca más personas que tienen deudas con la justicia en el marco de la corrupción no postulen para ser alcaldes y gobernadores regionales en todo el país. De esa forma, quisiera mencionarles también de que en ese contexto llamo el día de hoy, y en el marco de la lucha contra la corrupción, insto y de una vez hago un llamado para que ahora en la tarde nos sentemos a conversar en el despacho presidencial los ministros de Justicia y el ministro del Interior para instalar una comisión anticorrupción acá en la región de Huánuco. De igual manera, es necesario y es urgente que en el Congreso de la República también se ponga a debate
este proyecto de ley para industrializar el país. Hay mucho por hacer en este país, pero hemos ingresado este proyecto de ley para que se cree de una vez el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación. ¿Hasta cuándo? Eso se tiene que de una vez agendar y pido respetuosamente al Congreso que la ponga a debate y lo apruebe, porque eso necesita el país. Hay muchas personas que están dispuestas a contribuir, científicos, trabajadores, autoridades. Señores alcaldes, entiendo la frustración, la preocupación que tienen. Yo de ser alcalde diría lo mismo y lo diría con más energía. Pero este es el espacio que la tiene que decir. Estos son los verdaderos espacios. Nosotros no nos vamos a molestar por eso, porque venimos de esa cantera. Hemos estado gritando en la calle, hemos estado en diferentes espacios y hoy estamos abriendo el espacio del gobierno para que ustedes nunca se queden con ese hueso en la garganta. Díganlo siempre, y desde acá le digo a todo el país, y siempre la vamos a escuchar, y que lo digan tiene que hacerlo frente a los ministros, frente al gobierno y frente a los gobernadores regionales, pero también ustedes entenderán de que ese es el Perú que hemos encontrado. Ese es el país que cuando ustedes como alcaldes, como gobernadores, muchas veces han ido a tocar la puerta de los ministerios y desgraciadamente han vuelto con la desesperanza. Han vuelto a veces siendo negados por eso. Pero hoy tienen acá los ministros, insto y llamo a los ministros para que no solamente abramos las puertas a los alcaldes y a los gobernadores. Ustedes mismos tienen que atender a las demandas y a nuestros alcaldes, porque cuando un alcalde, una autoridad hace el esfuerzo y abandona su pueblo, su centro poblado, su distrito y su región, se va para ser escuchados y no puede volver con las manos vacías. Y hay que apoyarla para que también los proyectos que no la puedan hacer no se la rechace, sino apoyarle para que se encamine. De esa forma tenemos que encaminarla. Y hay que hacer todo lo posible para que no nos estemos quejando de que estamos en un nivel bajo de inversión. Hagamos todo el esfuerzo. Queridos alcaldes, querido gobernador, estamos llanos, no solamente para ver el tema de salud, sino no solamente para ver el tema de la carretera. Hemos declarado en emergencia el agro nacional. Y declarar en emergencia el agro nacional significa que nosotros como gobierno vamos a garantizar la alimentación para los niños, para las instituciones educativas, porque esa es la realidad que nos han dejado. Hemos tenido que hacer un esfuerzo y por eso desde el espacio los niños de inicial, primaria y secundaria en nuestro gobierno no pueden ser negados su alimentación. Y por eso tenemos que implementarla y de una vez por todas ver de qué manera nuestros maestros no solamente estén mirando cuando comen los niños o se alimentan los niños de inicial y primaria. También lo tenemos que hacer con todo el nivel secundario a nivel nacional. Rescatamos el valor, Uy y Marcelo. Y asumimos, señora ministra de la Mujer, tome usted nota, y hay que hacer no solamente el pedido de lo que corresponde a los niños de Huánuco, sino a nivel nacional. Esas casas para los niños y las niñas y los adolescentes deben gestarse no solamente en Huánuco, sino en todo el país. Queridos compatriotas, yo tengo acá un listado que nos han alcanzado de la realidad de lo que está en Huánuco, pero ya lo dijeron los alcaldes. Estoy seguro que nuestros congresistas así lo han hecho. También hemos recorrido, cuando hemos ido por acá a trabajar en la chacra, a la región de Ucayali, hemos ido como en época de invierno, aquellas carreteras se ponen en pésimas condiciones y hemos tenido que caminar largas horas. Y ahí hemos visto cómo también está esa realidad del aeropuerto de Tingo María. Urgentemente, ministro de Transportes, tenemos que darle viabilidad y darle ese aeropuerto de Tingo María para que los hermanos de la región de Huánuco se sientan no favorecidos, sino esa obligación del Estado, obligación del gobierno a la que tenemos que atender. Este es el trabajo a la cual invito a las organizaciones, a los dirigentes que en forma organizada nos visiten y las recibimos no solamente en los ministerios, sino en Palacio de Gobierno. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva Huánuco! ¡Viva el Perú! Muchas gracias.